El gobierno de Nicaragua, a través de la vicepresidenta Rosario Murillo, anunciaron que para la próxima semana estarán asumiendo los incrementos internacionales y que se mantienen los precios de los combustibles y gas butano. Esta medida de asumir el 100% del incremento viene aplicándose de manera consecutiva alrededor de 3 semanas atrás, ya que en otras ocasiones se aplicaba o asumía un porcentaje y el otro la población. Como hemos informado, todos los viernes a mediodía, el gobierno del pueblo presidente asume los incrementos en el mercado internacional del petróleo y mantiene los precios para beneficiar a las familias nicaragüenses, como explicaba el comandante antier, y para garantizar la producción también estable, la producción estable, el comercio y los precios que protegen, también que defienden a las familias que compran, las familias que se abastecen, las familias que trabajan y en el hogar garantizan el alimento también a su familia. El más reciente comunicado detalla que la medida será aplicada de la semana del 8 al 14 de mayo, donde el diésel debió incrementar en 43.23 córdobas el galón, la gasolina super 21.88 córdobas el galón y la gasolina regular 14.16 córdobas el galón. En el caso del aumento del gas licuado de petróleo también se asumió al 100%. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.